Luis García García. 84, sí. Yo soy de Chiapas, por ahí de Coita. La agricultura. Tendrán como unos 15 años. Tengo el azúcar, tengo la presión, creo, pues. Sí. Y que me agarra dolorcito de huesos. A veces mi dedito me lo pandea, mire. Yo me casé a la edad de 25 años. Dos mujeres y dos varones. No los miramos, de repente me mandan unos clavitos. Con aquella mija lo hacemos al partir del trabajo. Ella se echó al cargo porque es chingoncito. Pues de esto del azúcar fue que no me di cuenta. Cuando vine a ver, ya empezaba yo a miar, seguir. Y no sé qué enfermedad me tocó. Me fui a entrar al doctor. Ya me dijo que tenía azúcar. Entonces no le hacía yo caso, más que casi no me curaba yo. Ahí caí. Llovió bastante y entró el agua y luego yo que en la noche cayeron unas goteras. Lo saqué con la escoba, quedó el lodito ahí. Una noche me dio ganas de salir, me levanté. Yo que pongo el pie saliendo del cemento, ahora se me va. Pues. Caí sentado, mi nalga sobre la pierna, esto se dobló para atrás, así. Pero esto tronó todo, pegué el grito. Ay, Diosito lindo, y ya me maté yo aquí. Y no me podía levantar. Y al lado yo, mi señora, y como no voy, gritaba yo ahí. Ya me levanté, me agarré del pretilito, me estiré. No lo podía enderezar mi pie. Quedó así. El dedito chiquito quedó mirando por otro lado. Atravesado ya. Ahí me lo enderecé como pude. Y ya quedó medio derecho, ya me vi. Ya le hablé a mí. ¿Qué te pasó? Me dijo, hoy te estoy gritando, leyendo, me caí, no me puedo levantar. Ya me llevó la chingada. No puedo. Bien jodida la canilla, pero nada que me iban a cortar el dedo, está bien. El que estaba atravesado estaba ya colorado, pues. Ay, doctora, le dije, me pusieron no sé si dos inyecciones. Yo no aguanto, le dije. Dolor. Oh, hijita, le dije, vámonos. A morir a la casa, le dije, morir a mi casita voy, le dije. Pero en esos 8 días, pues, se me estaba... Con el agua caliente me dijeron que fue. ¿Ah? Estaba cosiendo mi pie. Entonces llegué allá, pues estaba todo maduro y abajo del pie. Es un día empezó a subir la enfermedad para arriba. De ahí estaba yo bueno. Mi hijo que está en Estados Unidos dice, papá, dice, pero si vas al hospital le van a volar el pie, dice. Claro, hijo, le dije, de todos modos, si ya no sirve. ¿Ah? ¿Para qué me lo voy a tener así si ya no sirve? Le dije. Ya, hijo, le dije, ya. De todos modos, ya estoy viejo, ya para qué les voy a servir. Le dije. Si me tocó de perder, ni modos. Pues yo me sentía dormidito, mala. Donde me cortaron. Siento que me duele, pero aquí. Me agarra como una comezón, así como que un animalitero me anda. Y no tengo la canilla, pues. Usted no, dice, usted cuídese, porque ya va a tener otro porrazo. Se va a quebrar otra vez. Ya sus huesos ya no están resistentes. Pues para andar más aquí. Porque para ir a mi trabajo, ahora ya ni montacaballo voy a poder. Yo me sentí contento porque iba a andar ya. Eso me dio mucho gusto.